Hello, good evening, Edwin. Good evening, Evening, Manuela. teacher. Good evening, Cristina. Good evening, Jennifer. Good Good evening. evening, Dennis, Joshua. Good evening, teacher. All right. How's everybody doing? ¿Cómo están? Very good. Very good. Excellent. It's Friday. Yes. I paid the first round. Pago la primera ronda. Pero de café, de café, de café, de café, de café. Yo el pan dulce. Yeah, there we go. Pan dulce. ¿Y Cristina? El azúcar, el azúcar. El azúcar. The sugar, La yeah. leche. La La leche, leche ¿verdad? también. La leche también, ok, very good. Para que lo que le gusta el café con leche, ¿verdad? Very good. Good evening. Ok, vamos a comenzar la clase. Hagamos un review de lo que vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué aprendimos ayer? Yes. Todo estaba bien, teacher. Hasta que empezó a hacer esa pregunta, ya no, ya todos se pusieron serios. Todos ya. Ya se les va a empezar a apagar la cámara, el internet les va a empezar a fallar, se fue la señal, todo eso. Hacer preguntas entre a terceras personas. Ok, yes, all right. Yes and no questions. Yes and no question. Muy bien, yes. Con los I, you, we, you and they, ¿verdad? Yes. Yeah, y vimos la simple present también. Simple present. Simple present structure. Yeah, simple present structure. Yes. Vimos routines, cosas que hacemos en el trabajo. Yeah. Como, por ejemplo, vimos verbos como call. Yeah. Call, que queríamos que éramos, era llamar, ¿verdad? Call, yes. Call. También usar el verbo ask, que vimos que el verbo ask era ¿qué? Preguntar Preguntar, sí, ask, preguntar. o pedir sería verdad, teacher. ¿Perdón? Pedir también o Sí, solo preguntar. ask, ajá. En el verbo make, make a phone call. Make era ¿qué? Hacer. Hacer, sí, hacer de construir, ¿verdad? Porque está el verbo do también, que es hacer de acción, ¿sí? Entonces el verbo do y el verbo make es uno es hacer, make de construir algo, y el do es de la acción, de hacer algo, ¿sí? El do, hemos visto este. También hemos visto el verbo drive, ¿sí? ¿Ya? Si alguien no se acuerda, por favor, dígame, ¿ok? Hemos visto el verbo drive, hemos visto el verbo check, check, ¿ya? Hemos visto el verbo fix, ¿ya? Hemos visto el verbo clean. Hemos visto el verbo send y hemos visto el verbo keep. Keep. Y así sigue, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Perdón? With. With. ¿Es with? ¿Esto? Con K, With. está correcto. Ese no es verbo. Ese es una semana. Sí, ese es un noun, es una cosa. El verbo son los que indican acción. ¿Ya? Entonces hemos visto esos verbos, ¿ya? Hemos hecho oraciones con esos verbos. Por ejemplo, I call customers every day. I call customers every day. I ask
my coworkers, coworkers for help. I ask my coworkers for help, huh? Pregunta, donde se hace, task sería preguntas. Sí. Le pregunto a mis compañeros de trabajo por ayuda. Yeah. Les pido ayuda a mis compañeros de trabajo. Ese día. Yeah. Sí. Coworker sería compañeros de trabajo. Sí, ajá. Oh, okay. Como classmates. Classmates son compañeros de escuela. Y coworkers son compañeros de trabajo. Yeah, I drive a motorcycle. A motorcycle. I drive a motorcycle. ¿Viste eso? I fix. Anoche vimos que I fix cars. Yeah. Uno de sus compañeros arreglaba carros, ¿verdad? Y motocicletas también. Yeah. Otros, I sent emails. I send emails, envío correos. Yeah. I clean the office. Limpio la oficina. Yes, and I keep my word. Yeah. I keep my word. Mantengo mi palabra. Sí. Entonces, hay bastantes verbos que hemos visto sin que les hayamos llamado verbos, sin que hayamos dicho, vamos a aprender estos verbos de memoria, ¿verdad? Sino los hemos aplicado a oraciones. Y eso es lo más importante, aplicar los verbos a oraciones. Luego, después de esto, este es el simple present, luego vimos las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas? Do you call customers? Y la question mark, ¿verdad? Do you call customers? The question mark. Yeah. Okay. Do you ask your coworkers for help? Y la question mark. Do you ask your coworkers for help? Do you drive a motorcycle? Motorcycle. Yeah. Do you drive a motorcycle? Yeah. Do you fix cars? Teacher, perdón la pregunta. ¿Cómo es esa? Sería la traducción ahí. No me logro ubicar. ¿Qué? ¿La fix? Exacto. Esta sería a reparos carros. Thank you, teacher. Cualquier cosa. Todo, cualquier cosa. Puede reparar muebles. Puede reparar muebles. Do you fix furniture. Yeah. Do you fix washing machine? Entonces esto es para cualquier cosa que usted repara. Sí. Y la otra sería, do you send emails? Do you clean the office? Do you keep your word? Word.
You keep your word. Entonces hasta ahí hemos llegado, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para las terceras personas, para cuando nosotros usamos el das. Sí, el das, ya. Yeah. Eso es lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver el uso del das. Ayer solo lo mencionamos, ¿verdad? Ahora, si yo quiero decir a Manuel, yo voy a decir, ¿does Manuel fix a call customer? ¿Sí? Ahí digo, ¿does Manuel call customers? Y la respuesta sería, yes, he does. O sería, no. No, he doesn't, yes. Esas serían dos respuestas. ¿Does Manuel call customers? Yes, he does. No, he doesn't. Eso es para las terceras personas. Podemos decir que Vilma, does Vilma, does Vilma, does Vilma drive a motorcycle? Does Vilma drive a motorcycle? Podemos decir yes. She does. No, she doesn't. Oh, no, she doesn't. Yes. Uh-huh. No, she doesn't. Uh-huh. Esas son las tres. No, she doesn't. Entonces tenemos, en las terceras personas, tenemos que usamos el auxiliar does. Sí, does, it does. Todo para las terceras personas, he, she, and it. Vamos a usar el it. Por ejemplo, para preguntar, ¿llueve en verano? Summer sería verano, ¿verdad? Summer. Entonces, diríamos, Does it rain in the summer? Yeah. Does it rain in the summer? Does it llueve en el verano? Yes, it does. No, it doesn't. Entonces sería, yes, it does. No, it doesn't. Eso sería si usamos el it. Yes, it does. No, it doesn't. Okay, como ya hemos aprendido el simple present. Y luego la question con las primeras y segundas y terceras personas plurales. Ya las terceras personas ya es más fácil. Ya solo es de cambiar el do por el does. Es todo lo que vamos a experimentar esta noche. A cambiar el do por el does. Esta noche no vamos a ver does, solamente does y does. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, very good. Very good. Entonces, vamos a irnos al book. Este es el book. Esto es lo que teníamos ayer, ¿verdad? Que teníamos, íbamos a hacer 5 actividades cada uno. Y vamos a ver. Vamos a comenzar con el primer grupo.
¿Quién estaba a cargo del proyecto? Vaya, teacher, nosotros lo hicimos, bueno, conversamos, ¿verdad? Ahí y sacamos lo que hacemos cada día, ¿verdad? Entonces, okay. Uh-huh. Pues quizá vamos a iniciar haciéndonos una pregunta, ¿verdad? De lo que hacemos cada día. Ok. Ahí nos ayuda, teacher. All right. Ok. Bueno, estuvo Jorge Laínez y José Amaya, pero no sé si estaba por ahí. Pero si no, empiezo con Jorge Laínez. Ok. Sí. Listo, ¿verdad, Jorge? Ok, muy bien. Good evening. Would you like a few questions about your routine task during the week? Do you change billing on Monday? Yes, I do. Okay. Do you see electric in your work? Do I don't? You change the engine on Tuesday? Yes, I do. Okay. You make the connections to the motor on Tuesday? No, I don't. Okay. Lurkan the machine on Wednesday? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. You are responsible for lubrication on Wednesday? No, I don't. Decimos todas las oraciones, teacher, las cinco. Ok, las primeras dos oraciones estuvieron bien. Ajá. Ya las otras ya se olvidaron de la estructura que aprendieron. Ok, es cierto, el do you, tiene razón. Sí, exacto, sí, sí. Entonces cuando usted empieza con el sujeto y después uh-huh, el verbo, sí, tiene razón. Son oraciones present simple, no son es cierto. Preguntas. Uh-huh. En el caso del día, de la segunda sería, do you change the engine? Yes, do you change engines? Yes, ajá. Ajá, do you change the engines sería. Sí, ajá. On Tuesday? Yes, I do. Okay, do you make the connections to the motor? No, I don't. Do you lubricate the machine on Wednesday? Yes, I do. Do you are responsible for lubrication? Aquí, ahí okay. ¿Cómo sería? Ok, aquí sí. Usted está usando el verbo are. Y con el verbo are, sí. El verbo to be, ya no se usa el do, sino que se sería usa... do you do. No, ajá, no, pero aquí sería are you responsible for. Ah, okay. La cuestión, okay. La pregunta. Ah, bye. Entonces, la pregunta cuatro es, do you change the oil in the pump on Thursday? Yes, I do. And do you bought the oil on Thursday? No, I don't. Do you change the pulper girdles on Friday? Yes, I did. And do you put bread on the shaker? No, I don't. Esas serían las cinco, teacher, que okay. Con Jorge. Y okay. Jorge me haría a mí. Okay. Jorge Laín, sí. Okay. Good evening. Good evening. Would you like a few questions
About you, you you in the cave. Yeah. The same information of the of that amount of production in stuff? Yes, I do. Do you go hunting really on Monday? No, I don't. Do you send a report to the council office? Yes, I do. Do you like rabbit mail? No, I don't. Do you check the sales of a sale? Yeah. Do you check? Yeah. Yes, I do. Mm-hmm. Yes, I do. Did he say you check? Check. Ya ahí ya se perdió la estructura. Mm-hmm. Do you check the sales of each seller? Each seller? Yeah. Tiene que poner el do. Mm-hmm. Si quiere. Sí. Yes, I do. Okay. Do you work at night? No, I don't. Do you receive this from the buses or buses? Yes, I do. Do you have a pet? No, I don't. Estaría bien ahí esa teacher. Do you have, dijo, do you have a test? A pet. A pet, ajá. Do you have a pet? Ajá, sí. No, I don't. Or I don't have. No, I don't. No, I don't. Do you? Okay. Como le preguntó con, do you? Okay, okay, muy bien. Do you check your production investment? Yes, I do. Do you like hot weather? No, I don't. Esa sería nuestra participación, teacher. Very good, excelente. Good job. Solo nos faltaría José Amaya, ¿verdad? Sí, no sé si... No, yo no sé, él iba a exponer sus preguntas. Oh, okay. Very good, excelente, no hay problema. Okay, grupo number two, please. Okay, teacher, solo una consulta. Sí. Nosotros somos el grupo número dos. Okay. Pero según lo que yo entendí de la indicación del libro, teníamos que, o sea, de preguntar entre nosotros tres las actividades que hacíamos como rutinarias en el trabajo y ahorita solamente compartir lo que se obtuvo de datos o era de preguntar en este momento. Sí, es que el libro pide otra cosa, sí, en ese momento. Y eso lo hicimos, se acuerda que los puse en los grupos. Ahí es donde ustedes se preguntaron eso. Sí, y ya entonces está... ahorita solamente sería como de compartir la información recabada. Sí, correcto. Lo que ustedes o sea, se pusieron de acuerdo qué es lo que iban a hacer. Que cinco días las actividades. No sé si las hicieron así lo importante que yo quiero es que ustedes se acostumbren a hacer preguntas. Do you? ¿Se fijó cómo empezaron bien, verdad? El grupo número uno empezó do you, pero ya la tercera pregunta, el cerebro ya volvió otra vez a lo que está acostumbrado a hacer. You eat pupusas, ¿verdad? Así preguntamos nosotros en español. You eat pupusas. Yes. Y pensamos que estamos haciendo preguntas, pero sin el do no es una pregunta. Entonces, el ejercicio sí. Ahorita es para que usted vaya, oh, ok, do. Yeah. Le consultaba porque, de hecho, practicamos las dos cosas, solamente
compartir la información según la indicación del libro o hacer las preguntas, pero nosotros las hicimos en tercera persona, teacher, no hay problema. No hay problema, nada más que se me adelantaron, porque hoy vamos a verlo de la tercera persona. Ups, ¿sí? Perdón. No, no, no. Pero podemos tranquila. Continuar. Sí, tranquila, o sea, okay. Lo importante es que no importa que sea en primera o segunda o tercera persona, pero que vaya el auxiliar primero, do o does. Okay. Okay, dígame. Igual en nuestro caso lo hicimos en tercera persona. Está bien, tranquilo, ¿no? Se adelantaron solamente, o sea, me leyeron la mente. Ok, go ahead. Okay. Entonces bien. Sería Jennifer, Wilfredo y Dennis, Joshua. Ok, Wilfredo y Dennis, ok. Dennis, si gusta, comienza usted. Yo le preguntaba a Will sobre las tareas que hacía Jenny. Ok. Y todavía más complicado, yes. Very good, no. Excelente. O sea, no nos ayuda si es así o no también, ¿verdad? No, tranquilo, tranquilo. Go ahead. Ok, permítame. Solo estoy buscando la... Aquí está. Vaya. No sé si está el compañero Will. Will. No sé. Wilfredo. Wilfredo. No lo veo. Sí, ahí está Edwin. Edwin. No, Edwin Alfredo se llama. Wilfredo no. No, Wilfredo, sí. Así se llama Wilfredo. Sí, pero Edwin. No, no está. Solo está Edwin Alfredo. Qué raro, pero estaba con nosotros hace poquito. Sí. Bonnie Hernández, no, ¿verdad? No. Ok. Entonces se nos escapó. Ok, entonces pregúnteme y yo le pregunto a usted, Denis. Ok, siempre en tercera persona. En segunda sería. Sí, sería en segunda, ni modo. Uh-huh. Ok. Do you process product movement? Yes, I do. Ok. Do you request new product orders? Yes, I do. Ese sería okay. Request. Request. Ah, sí, perfecto, okay. Request. Uh-huh. Do you request new product orders? Sí. Yes, I do. Do you collect money? No, I don't. Do you collect money? Do you collect money? Collect. Collect. Ah, sí, sí. Okay. Do you ride a motorcycle? No, dígalo otra vez. Do you collect money? Do you collect money? Yes. No, I don't. Okay. Do you ride a motorcycle? No, I don't. Okay, and this is ride. 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 Uh-huh. Ride motorcycle. Do you ride a motorcycle? No, I don't. Okay. Ahí serían cinco preguntas. Ok, bien rápido. Ok, go ahead. Ok, Dennis, do you talk with customers? Yes, I do. Ok, espérame, voy a explicar algo ahí porque es algo diferente lo que quiere decir esas... Conversar con los clientes, teacher. Expresión. Sí, es que with... And two, sí. Ah, okay. Yes, entonces, I talk with customers, yes. And I talk to customers. Son dos expresiones diferentes que quieren decir algo diferente. O sea, cuando yo digo I talk with customers, es que nosotros hablamos con ellos, ¿sí? Ellos me hablan, yo le hablo, o sea, tenemos una conversación. Pero cuando I talk to customers, es cuando yo les hablo y les voy a dar una información a ellos. Ellos no me dan información a mí, sino que I talk to customers. And I talk with customers es cuando nosotros hablamos entre customers y el vendedor, hablamos, ¿sí? Pero no es que hablamos de negocio y nada, sino que hablamos. Ah, okay. Y el otro, yo le hablo al cliente. Okay.
Okay, entonces usted diría, do you talk to customers? Okay. Dennis, do you talk to customers? Yes, I do. Very good, okay. Yes. Do you make phone calls? Perdón, no le. Do you make phone calls? Yes, I do. Do you send weekly sales reports? Yes, I do. Ahí estaría en dicho. Muy perfecto, ¿cómo que está bien? ¿Qué está bien? Está perfecto. Estaría porque no está el compañero Wilfred, pero si gusta le comparto las actividades que él nos dio. Sí, pero es que como cada uno tiene su propia calificación, si usted me da la actividad de él, lo que quiero yo es oírlos. Nomás una pregunta, Denis, ¿vacilaste tú en una pregunta? ¿La entendiste o por inercia contestaste? En la segunda. Sí, ajá, porque yo te vi en los ojos, pude ver que no supiste lo que ella te preguntó, y lo importante es que sepas qué es lo que entiendas, pues, lo que escuches, no por inercia, contestar, o sea, hey, si, no hay problema si no entendiste, se la puede repetir ella una y otra vez, hasta que tú digas, ah, oh, sí, hoy sí, I got it, sí. Sí, de hecho, hasta ahora eso sí fue por inercia. Sí, ajá, sí, no, tú pude verlo, pude sentirlo yo. Entonces, repítale creo que fue la tercera o la segunda que fue. Okay. Dennis, do you make phone calls? Do you make phone calls? Es si tomo llamadas, o sea, es que la segunda vez que me lo pregunté, pero le pregunté que no la había escuchado. Sí, okay. De acuerdo, el verbo que expliqué yo al principio de el verbo do y make. Yeah. Los dos son hacer, ¿verdad? Los dos quieren decir hacer, pero el make es cuando yo creo algo. Es to build. To build. Este make es igual como que yo esté creando algo. Entonces cuando dice, do you make phone calls? Entonces el verbo make es, quiere decir esto, ¿ya? Pero este es la acción, ¿sí? Y este es hacer la llamada, ¿sí? Esta es la acción de hacer la llamada y este es hacer la llamada. Por ejemplo, yo no puedo decir, I do cakes, ¿sí? I do cakes. No puedo decir así porque este lo uso yo para acción. Y para construir o para crear algo, yo uso el make. Make, okay. I make cakes, ¿sí? Las dos son hacer, ¿verdad? Pero una es hacer de construir y la otra es hacer de la acción de hacer, ¿sí? Por ejemplo, puedes decir, what do you do? Si te preguntan, what do you do? What do you do? Yes. Esa es la pregunta de qué trabajas, ¿verdad? Yes. Sí, what do you do? Yeah. I am collect. No, la pregunta do, yes. Esto es, te están preguntando qué es lo que, cuáles tus acciones que hacen. Entonces, tú dices, I am a collector. Yeah. Collector. No dices, I do collector. Yo hago collector, ¿no? Sino que dices, I am a collector. Yeah. Entonces, el do es la acción que hacer. Pero si yo te digo, what do you make? Yes. ¿Cuál sería lo que contestaras? Sería, por ejemplo, manejar motocicleta. No, what do you make? Dirías, oh, I make customers pay their dues. Yes. I make customers pay their dues. ¿Ya? ¿Qué es? Es el mismo hacer, hago que los clientes paguen sus deudas. Estás diciendo así, y es el verbo, ¿ve? Es el verbo make, pero no puedo usar el verbo do aquí. Porque el do es lo hacemos por una acción, y el make lo hacemos para construir algo, para crear algo, ¿sí? Porque los clientes no quieren pagar, entonces tú los haces que ellos paguen.
de A o B forma, como sea, pero los haces que paguen, ¿ya? Entonces el make lo usamos para eso. Entonces cuando te dice, do you make phone calls? ¿Qué te están diciendo ahí? Si yo realizo llamadas. Exacto, sí, ajá, yeah, exacto, yes. Prácticamente yo con el me quedé con la última oración, traté de con la última oración entender qué es lo que me estaban preguntando. Sí, correcto, sí, ajá. Entonces, do you make phone calls? ¿Tú dices? Yes, I do. Yes, I do, yeah, very good, excelente, good job. Good job, excelente. Buena, buena, buena pronunciación tienen. Ok, otro grupo, por favor. Grupo número 3. ¿No están? Sería Edwin Bonilla, Mario González y mi persona. Edwin Bonilla, Edwin Esaú Galdames, no, ¿verdad? No, Edwin Bonilla. Sí, Edwin no está. Y Mario, aquí Mario aquí estoy, estaba, pero... ¿Ah? Aquí estoy. Ahí está Mario, sí. Ah, no, es que el más estaba tomando agua, estaba bebiendo agua. Mario González. Soy Edwin. ¿Ah? Empieza Edwin. No, Edwin. No, soy Edwin. Y Manuel. Ok, go ahead, please. Yo comienzo, ¿verdad, Manuel? Sí, creo que te dijeron que tú comenzabas. Yes. Ok. Manuel, Manuel, does Mario attend to the customer on Monday? Espérame. Ok, vamos a ver. Segundo. Does. Ok. Entonces, primero vamos a aprender la pronunciación, ¿verdad? Esta pronunciación, ahí, si yo digo dos, es esto, dos. Ah, ok. Este dos, ¿por qué? Porque las dos O suenan como U. Entonces el norteamericano va a ver esto, dos. O puede ver esto, dos. Yeah, dos, que son deudas, dos. Yes. Entonces, pero este lo decimos nosotros, la pronunciación es esta. Ya. Yeah. Es así. Does. Does. Yeah, does. Mm-hmm. Okay. Acuérdense, apúntelo porque does. Yeah. Y el doesn't. Es para el negativo. Este es así. Se escribe does. Así. Doesn't. Does. Yeah. Y el do, qué do mira lo que va, le ponen el test es igual a do, es el do, sí. Uh-huh. Y el don't es así igual como se escribe don't, no. Yeah, así don't, okay. Entonces ya, yeah, entonces la pronunciación de este doesn't, la pronunciación de este does, ya, yeah. Y la pronunciación de este do, cuando va sin el don't, y esta don't, ¿ok? Don't. Y las vocales, okay. Edwin, las vocales son A, E, I, A, A. Es importante que usted se aprenda esta de memoria. Es importante que cuando usted la vea, lo primero que diga es, esta es una A, esta es una E, esta es una I, esta es una A y esta es una A. ¿Por qué? Porque cuando usted vea palabras como esta, ¿sí? Usted no va a decir customer. Usted, como ya sabe usted, ya se aprendió de memoria que esta es una A, automáticamente aquí va a decir ca. Cas. Y como aprendió que esta es una E, esta es una E, entonces no le va a costar a leer las palabras a usted. La mayoría de las palabras, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría de palabras, un 95%, caen en esta regla. En la A, E, I, A, A. De hecho, es la razón por la cual muchos
aprendices de la lengua inglesa no entienden por qué una palabra se escribe de una forma y se dice de otra forma, ¿sí? Porque solo aprendieron las A, E, I, O, U, ¿sí? Y eso es lo que tienen en su cabeza. Entonces aquí para ellos esta sería una U y esta sería una O y esta sería una I, porque es lo único que conocieron. Entonces es bien difícil para ellos decir customer aquí. Ellos dijeran customer. Customer, ¿ya? ¿Ya? Y es donde se confunden. Entonces, mi consejo para todos los que yo les enseño principiantes de inglés es que esto sea como la Biblia para ellos. Esto okay. Es como la Biblia, como algo que de aquí depende todo, ¿ya? Como el tálamo de aquí de nuestra cabeza, de ahí depende todo. Si usted se aprende esto, no va a tener problemas. De ahí aprendimos las reglas. Como por ejemplo esta. ¿Sí? Les dije yo, bueno, si solo eso aprendiéramos, que esta es una A, E, I, A, A, aquí dijéramos like, ¿verdad? Like. Pero le dije yo no, porque aquí se aplica una regla. Todas las palabras que terminan en E se pronuncia como... Y se pronuncia la última consonante, que esta sería k, ¿ya? Y esta vocal agarra un sonido del nombre de la vocal, que sería I. Like. Entonces, sí. Entonces, esta, yo, si yo me sé esa regla, bien, bien esa regla, ya no me voy a equivocar entre esta y esta aquí. Porque yo automáticamente voy a descartar la E y esta la voy a pronunciar como like. ¿Sí? Entonces, Edwin, le aconsejo, apréndase las reglas y apréndase los sonidos de las vocales y le aseguro que sí va a fallar, pero va a fallar siquiera un por ciento de las lecturas que haga. ¿Ok? Entonces, acuérdese, este es customer. Ya, customer. Estas son. Ahí, Sí, dígame. Una consulta. En este caso, customer, así se pronuncia. ¿Y por qué la O en este caso no cambia lo que aplica la regla de la A, E, I, A, A? Sí, oiga, customer. Customer. ¿Sí? No, la O. No se dice customer. Oiga, customer, no. Ajá. Customer, ¿ya? ¿Sí? Mer, customer. ¿Ya? Si usted la pronuncia como O, va a decir customer. ¿Sí? Si se pronunciara como O, como aquí, Edwin, vea. Esta es una palabra que yo les doy mucho a los estudiantes para que practiquen el sonido de esta. Esta, ma, oiga, ma, mother. ¿Sí? No se dice mother. ¿Sí? Sí ve la diferencia entre mother y mother. Sí, ahí se me escucha bien. Entonces ya, les doy esta para que se puedan como ubicar, ¿verdad? Y vayan agarrando ese sonido. Mother, mother. En sí, esta A no es como una A abierta, sino que es como una A sonido de A, pero con la forma de la O. Por eso se escucha como A, A, así, A. Mother, oiga, mother, no mother, yeah, mother, como ok, y la práctica es la que le da, cuando usted empieza a practicar, empieza a ver la diferencia de los sonidos, por ejemplo, vea esta decimos que es una A, ¿verdad? Pero ya cuando está así, le ponemos esto aquí, vea, y se pronuncia así, rat, ¿sí? Rat. Sí, para que vayan aprendiendo la pronunciación, porque si la ponemos así van a decir rat, ¿ya? Y rat sería esto, sería R-U-T, rat, ¿sí? Entonces, la pronunciación de esta es rat, como right, right, así, right, ¿ya? Vaya, en el caso del das, yo recordaba una regla, no sé si estoy confundido o me he confundido, ¿sí? Hay dos vocales. Sí. Juntas se pronuncia la primera vocal, se pero omite. Como el nombre, ¿no? Se omite. O es... Sí, se omite esta, ¿ya? Se omite esta y esa se pronuncia como sonido largo de la O,
Pero en este caso, este es un auxiliar, es un verbo auxiliar, ¿sí? Donde sufren esos cambios. Por eso es que no se le aplica esa regla y uno ya sabe reconocer dónde es que se aplica la regla y dónde no se aplica, ¿ya? Porque esta es doesn't, does, does y doesn't. Así se Okay. escucha y donde quiera usted la va a escuchar de esa manera, ¿ya? Al menos que como un europeo, porque ellos tienen diferentes pronunciaciones, posiblemente diga doesn't, ¿ya? Doesn't, ¿ya? Y va a escuchar esa O ahí, ese sonido de O. Pero es bien raro. Por ejemplo, dice water, water, water en norteamericano, water. Y los europeos dicen water, water o water, water, ¿sí? Entonces, depende de dónde está de dónde es la persona que habla el inglés, así le va a poner su acento, ¿ya? Pero las reglas que le doy son reglas universales, que todos las siguen, todos. La razón por la cual a veces hay diferentes acentos es porque no todos los maestros enseñamos lo mismo, ¿sí? Okay. Esa es la razón. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver, dígame lo que está tratando de hacer y vamos a tratar de leerlo lo más correcto que se pueda. ¿Cuál es Okay. la oración que tiene? Manuel, ¿No? does Mario attends to the commerce, do the customer Ok, on Monday? Manuel. Does Does Mario Mario, very good, Mario, Okay, attends. attends to the To the castle. customer on Monday. Okay. Entonces aquí diríamos a Manuel, das Mario, aquí le quitamos la S. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué le quitamos la S ahí? Porque la Porque letra ya el anterior es un gran auxiliar, consonante. el No. das, por el Porque das, por el auxiliar, sí. por el Entonces auxiliar. el verbo se escribe en su forma base, que es sin la Okay. S, ¿verdad? Entonces, Manuel, ¿does Mario attend Atene. the customers o attend customers on Monday? Sí. Entonces, en inglés se escribiría de esta forma. Manuel, does Mario attend customers on Monday? Yeah. Not to the customers, porque nosotros le estamos poniendo eso en español, a los clientes. Nosotros le ponemos esa to the, a los clientes, pero en inglés ya eso va inferido y solo se dice, Manuel, does Mario attend customers on Monday? Yeah. ¿Atiende Mario a los clientes el domingo, el lunes, perdón? ¿Atiende Mario clientes el domingo, el lunes? Yeah. Yes, he Entonces, does. yes. Entonces, aquí así sería la estructura de la oración. Manuel, Okay. does Mario attend customers on Monday? Yeah. Y ahí contestarían la otra. ¿Cuál es la otra pregunta que tiene? Okay, tengo Manuel, does Mario create document legal on Create Tuesday? document legal, On Tuesday. on Tuesday, yes. Tuesday. Aquí sí se aplica la regla, mire, Edwin. Aquí aplicamos la regla. Omitimos esta y esta la hacemos con un sonido largo, you. Entonces Use. decimos Use. Tuesday. Use. Yeah, Tuesday. Ahora vamos a ver aquí. Aquí vamos a aprender algo bien importante, que los adjetivos. Adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo son palabras que usamos nosotros para como modificar, ¿sí? Modificar los nombres o describir algún nombre. En este caso, tenemos document y tenemos legal, ¿ya? De ahí tenemos que saber cuál es el nombre y cuál es el adjetivo. Por ejemplo, si yo tengo red car. Yes. ¿Cuál es el nombre aquí y cuál es el adjetivo? Car es el nombre y rueda es el adjetivo. Yes. Entonces, vamos a agarrar esta regla, que el adjetivo va antes de lo que está modificando. ¿Ya? Entonces, en este caso,
En español lo escribiríamos así. ¿Bien? Carro rojo, en español, ¿sí? Pero en inglés, no, en inglés se escribe de la forma correcta. Antes Never. De lo que está modificando, tengo que poner el adjetivo, red car, ¿sí? Si digo una casa grande, voy a decir big house. House. Yeah, big house, yes. Entonces, va antes de lo que modifica. Ahora vamos a irnos para acá, Edwin. ¿Cuál es el nombre aquí? ¿Document o legal? Legal. Legal, ¿verdad? Porque un document es en general, existen muchos documentos, pero el adjetivo es el que modifica el nombre. Entonces, el legal tengo que ponerlo antes de lo que está modificando, ¿sí? Y ya vengo a hacer aquí. Does Manuel create legal documents on Tuesday? Y aquí le ponemos S porque son documentos, ¿verdad? No un documento. Entonces decimos, does Manuel, does Mario, aquí nos faltó Mario, Mario, create legal documents on Tuesday. ¿Yeah? Así sería la estructura de la pregunta. So, okay. En este caso, solo cambiamos el sonido, o sea, la pronunciación del Tuesday, y movemos el adjetivo antes del nombre que está modificando. Y ahí pregunta, está. Teacher. ¿Estamos bien, perdón? Pregunta, donde se diga, no diría una S también. Como, no, ¿dice no. ¿Documento legal o documento siempre legal? Bien, yeah, documentos legales. Ahí poniéndole la S al documents, ya como es ya, una palabra compuesta, entonces recibe el legal también. Okay, Edwin, okay. ¿Cuál es la otra? Solo dos tenía, ¿verdad? ¿O tres? Son cinco, pero no sé si por el tiempo digo las otras. El tiempo es de ustedes. Aquí entre todos estamos okay. aprendiendo. Esto es algo que todos estamos aprendiendo de eso. Vamos a ver la otra. Dice Manuel, does Mario collect money to the client on Wednesday? Wednesday. Okay, very good. Okay, entonces vamos a ver cómo arreglamos esto. Entonces, Manuel, does Mario collect money to the client? Este es client, to the client. On aquí esta se omite. Y se omite esta y se lee así, Wednesday. Wednesday. Yeah, very good. Se oyó bien bonito. Wednesday. Yes. Entonces, Wednesday. Yes. Okay. Wednesday. Wednesday. Y aquí donde dice, to. To. Vamos a aprender esto. Estos son prepositions. Yeah. From. El to es cuando va para la otra persona y from es cuando viene de la otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, I give money to you. Yeah, to you. Cuando digo to you es que salió de mí para ti, Edwin. Ahora, I receive money from you. Quiere decir el from you. Viene ese dinero de tu persona hacia mi persona. Entonces el tú es cuando va de aquí para allá y el from es cuando viene de allá para acá. ¿Ya, Mario? Edwin. Yes, ya. Yeah. Okay. Ahora dime aquí. ¿Está bien dicho esto to the client? No, sería no, from no. The client. There we go. Yes, sería from the client. Sí, entonces, Manuel, does Mario collect money from the client on Wednesday? Ok, entonces estamos diciendo que si Mario colecta dinero de los clientes los miércoles, ¿verdad? No, sí. Doesn't. Ok, Wednesday, yes. Entonces, el Wednesday ya sabes que se le omite la D y la I, ¿verdad? Wednesday. No, he doesn't, yes. Ahí sería cosa de cómo hicieron ustedes para
contestarla. Manuel, does Mario. Ajá. Kick trap. Perdón. Kick trap. Keep, creo que se escribe. Keep track. Keep track. Track. No, ajá, track. Keep track. Ajá. Of the other's employers. Of our. The other's employer. Employees. Yeah. Okay. Manuel, does Mario keep track of esto que es? En un registro, él mencionaba de que él hacía como registro, no, que estaba como, daba un seguimiento a las horas de los que otros empleados marcaba, ¿verdad? Bueno, marcaba las horas. Entonces, no sé si estaba bien redactada lo que es la pregunta en ese caso. Ok, entonces sería, does Mario keep track of the clock in? Of the employees. Yes. Of the employee. Ah, okay. Yes. Entonces, does Mario keep track of the clock in from the employees? Que si Mario mantiene track, o sea, si Mario revisa o keep track o mantiene como un database de las horas trabajadas de los empleados. Ah, okay. Eso es lo que dice aquí. Yeah. Clocking es cuando usted va y pone su tarjeta en el marcador de tiempo, ¿verdad? Entra a las 7, sale a las 12, marca, entra de almuerzo, marca y sale para su casa y marca. Ese es el clocking. Ok. Eso es lo que quiere decir. Una pregunta. Sí. En el clocking se puede usar como apóstrofe también. ¿Cómo qué? Como un apóstrofe. No, no. No, el apóstrofe, acuérdense que el apóstrofe se usa para cuando se omite una, por ejemplo, aquí, podríamos, aquí, clock, no podemos omitir esa en, porque es una preposition, in. Ah, y, okay. Ajá, y como estamos usando una palabra compuesta, esto de in no quiere decir dentro, sino que quiere decir de el registro de horas. Okay. Yeah. Okay. Okay. Y the last one. Does Mario Friday on Friday? On Friday. Friday. Okay. Yeah. Okay. ¿Y ahí qué decimos? Manuel. ¿Qué damos? No, ahí? Es no. No, he. No, no, no. ¿Qué es lo que quiere decir allí? Ah, lo que. Perdón. Yo pensé que respondí la respuesta. No, ahí que estaba intentando lo que decirle que si Mario tenía un día libre, si el día libre de Mario es el viernes. Ok. Does Mario, entonces has, tiene, ¿verdad? Y ah, okay. Día libre se dice day off. Oh, okay. Okay, ese es un day off. Day off es un día que usted agarra libre, o sea, es un day off, ¿ya? Yeah. Es diferente de un holiday. Un holiday es los días festivos, ¿verdad? Feriado, correcto, sí, gracias, gracias. Son días festivos. Holiday es un día festivo que se lo dan a otra persona. Pero day off, por ejemplo, le dice, Edwin, ¿sabes qué? Hiciste bastantes ventas o cumpliste con la meta y excediste las metas, así que te voy a dar un día libre. Ese es un day off. Yeah. Entonces dice que Manuel, does Mario has a day off? Has un día libre, ¿verdad? Does Mario has a day off on Friday? Yeah. O los el día viernes. Entonces ahí está, y esas son ya las oraciones
ya corregida, ya con todo lo que necesita y que se las van a entender de la forma como están. Entonces, en estas oraciones aprendimos muchas cosas. Aprendimos acerca de pronunciaciones, aprendimos acerca de terminaciones, aprendimos acerca de verbos, y es en su base, la forma base. Aprendimos de las terceras personas, aprendimos qué más, aprendimos de cómo se dice el vocabulario, de decir día libre, por ejemplo, eso. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos a cómo decir marcar tarjeta, que es clocking, yes. Por ejemplo, si usted le quiere decir a alguien, a Mario, marcarte tarjeta, ¿cómo le dijera? Do you clock? Did, ¿verdad? Do you? Yes. Did you? Did you clock? Did you qué? Do you clock? No, marcaste, yo le puse al principio aquí. Como esto no lo hemos visto todavía, se lo puse yo. Ah, ok. Did you, ¿qué? Did you clock in? Yes, clock in, yes. Clock in, yeah. Ya está, yes. ¿Marcaste tarjeta? Yeah. Did you clock in? Yeah. Pero en este caso, el verbo... Did you... El estamos usando el, este no es verbo, este es un auxiliar. Y este clock ya no es reloj, sino que marcaste. Yes. Este, okay. ¿Sí? Le dije que era una palabra compuesta, ¿verdad? Cuando ponemos dos palabras, ya pierden el significado cada una y ya las dos quieren decir algo diferente. Entonces, clocking es marcar tarjeta. Ok, perfecto. Sí, en vez de, en español dijéramos, mark card, ¿sí? Dijera, si lo queremos inventar, dijera, did you mark card? Yes. Dijéramos marcar tarjeta, esto quisiéramos decir, ¿verdad? Pero no, en inglés se dice clocking. Ah, ok, perfecto. Ya, yeah. Clocking sería marcar tarjeta. Oiga, Edwin, con esto usted ha dado una gran enseñanza. Very good. Excelente. Hemos aprendido bastante. Ok, entonces hoy sí ya las puede preguntar. Go ahead. Edwin, pregúntese. Ah, vuelvo a preguntarla. Sí. Ah, ok, pero... ok. Teniendo cuidado con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Perfecto. Uh-huh. Manuel, does Mario attend customer on Monday? Monday? Yes, he does. Manuel, does Mario create legal documents on Tuesday? Yeah, very good. Yes, he does. Manuel, does Mario collect money from the client on Wednesday? No, he doesn't. Manuel, does Mario keep track of the clock in of the employees? Yes, he does. Manuel, does Mario has a day off on Friday? No, he doesn't. Very good. Hey, si lo hacemos, si lo queremos arreglar, se va a arruinar. Yes, eso está perfecto. Very good. Excellent. Good job, Mario, Edwin, and Manuel. Good job. Ahora creo que Edwin, Manuel, le vas a preguntar a Mario, a Edwin, creo yo, ¿no? O lo tenían de otra forma, tú le vas a preguntar a Mario. A Mario, sí. Ok. Sería Mario, does Edwin tell to people on Tuesday? Eso que... Eso es. Que...
Mario, does, ¿qué? Edwin. Does Edwin, ajá. Tesh. Tesh, ¿sí? O Tesh. No, con C. ¿Sí? Teach de enseñar. O teach, o teach, teach. Teach, ¿sí? Okay. Teach to people, ajá. Teach to people. On Tuesday. On, esta acuérdate que es la U, ¿verdad? Tuesday. Tuesday, okay. Yes. Mario, does Edwin teach to people on Tuesday? Ya, lo podemos dejar así. Pero en eso, teach, aquí le falta qué es lo que le enseña. Teach qué. English, teach computers. Teach, computers. Softwares. Ajá. Computers. Okay. Teach computer, computer classes to people on Tuesday. Yes. Okay. Mario, does Edwin teach computer classes to people on Tuesday? Pregúntale así. Mario, does Edwin teach computer class to people on Tuesday? Yes, yes, classes, right? Classes. 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 Yes, classes. Very good. ¿Cuál es la otra? ¿En Mario contesta? Yes, he does. Yes, he does. Acuérdate. Yes, he does. La otra sería Mario does Edwin programs on Wednesday. Okay, muy bien. Mario. Programs on Wednesday. Yes, he does. Yes, Mario. Yes, 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 yes. He does. Yes. Yes. Yes, he does, yes. Uh-huh. Okay. Está bien así, teacher. Sí, sí. Okay. Mario, does Edwin have to speak with many people on Tuesday? Okay, ahí no está bien. Has to speak with many to people on Tuesday. ¿Así está o yo lo escribí mal? No es money, es money. Many. Oh, many. Okay, many. Ajá. Many. Yes. Many. Ajá. Edwin has to speak with many two people. ¿Así está bien? ¿O le puse de más algo aquí? No, así es. Okay. Yes. Mario, does Edwin has to speak with? Acuérdense que with quiere decir que con la gente, ¿verdad? Con la gente, pero a la gente, yes. Entonces decimos, Mario, does Edwin has to speak to people? Entonces diríamos to people, to many people, to many people. Has to speak to many people on Tuesday. Ahí sería la cosa, ¿ya? Yeah. Pregúntele. Mario, does Edwin has to speak to many people on Tuesday? Tuesday. Tuesday. ¿Otra vez? Mario, does Edwin has to speak to many people on Tuesday? Very good. Mario? Okay, siga, siga. Yes, he does. Voy a contestar yo. Okay, go ahead. Yeah. Mario, does Edwin work at home on Friday? Edwin work at home. At home, Friday. Friday. Friday is a libre, día libre. Midnight. Huh?
Friday. Oh, Friday. Okay, Friday. Okay. Mario, does Edwin work at home? Aquí le ponemos la preposición on Friday. Yes. On Friday. Okay. Yes. Okay, pregúntela. Mario, does Edwin work at home on Friday? Yes, he does. Okay, la otra. Mario, does Edwin work as a computer teacher? Mario, does Edwin work? ¿De ahí qué dijo? As a computer teacher. Computer teacher. Mario, does Edwin work as a computer teacher? Uh-huh. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Mario, does Edwin work as a computer teacher? Yes, he does. Okay, ¿y la última? Esas serían las cinco. Cuatro veo yo ahí. Una no puso. Ah, oh, ¿cuál no puse? Está bien. Ah, sí, sí, es cierto. Very good. Excelente, uh-huh. Good job. My goodness. Poco a poco estamos aprendiendo eso. Si los demás están viendo las correcciones que estamos haciendo, se van a beneficiar de lo que hemos estado haciendo nosotros aquí. Ok, vamos a pasar lista y nos vamos a break, ¿verdad? Ok, déjame ver. Tenemos a Brandon Adrián. Thank you. Cristina Beatriz, ya se puede ir al break, vamos a regresar a las 9:22. Cristina Beatriz. Thank you, teacher. Okay. Dennis Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo. Thank you. Edwin Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Okay. Gil Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo. Okay. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Thank you. Jorge Alberto Laines. Thank you, teacher. Thank you. Jose Enrique Maya. Okay. Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. Here, teacher. Thank you. María Isabel Martínez. Okay. Mario Germán. Present. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. Here. Thank you. Victor Alejandro. Thank you. Vilma Lisette. Here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio. Okay. Enjoy your break. I see you at 9:22.
Hello. Hello. Okay, what happened to the picture? Oh, the chocolate. Hello. That's the chocolate, huh? Oh my goodness. Chocolate is the best. All right. Okay, Vilma. Okay, Jorge. So I have, this is the third group. And what about the fourth group? Teacher, creo que falté yo de pasar en el grupo anterior. Ok, Mario, entonces usted le va a preguntar a Edwin o a quién, o a Manuel. A Edwin. Ok, okay. Sí, a Edwin de Manuel. Ok. Ok. Edwin, does Manuel get up early on Monday? Manuel, yo creo que a usted está preguntando, Manuel Eduardo, ¿verdad? Pérez Vargas. Sí, a Manuel. Le está preguntando a Edwin. A Edwin Bonilla, de Manuel. A Edwin. Ok, entonces Edwin. Edwin Alfredo Bonilla Hernández. Ha de estar tomando chocolate. No, que está comiendo chocolates. Jennifer. Yeah. Edwin, are you there? Ok, entonces, no sé si era. Bueno, pregúntele a Jennifer. Jennifer nos puede ayudar, a Mario. Entonces okay. Ella va a contestar, yes, he does o no, he doesn't. Al azar, así. Este. Ok. Jennifer, does Manuel get up early on Monday? I suppose, but I'm going to say yes, he does. He have to. It's Monday. He has to. Yeah, okay. Does Manuel visit clients on Tuesday? He does. Does Manuel collect money on Wednesday? Yes, he does. Does Manuel call customer on Thursday? No, he doesn't. Does Manuel work late on Friday? No, he doesn't. Finish. Ok, solo tenemos dos, estas dos palabras, ¿verdad? Esa, acuérdense que es una A, Monday, Monday. Se le escucha muy Monday, ¿ya? Mucho acento, se le escucha en Monday. Diga Monday, ¿ya? Y esta necesitamos mordernos los labios, acuérdense, porque si no se escucha como visit. Oiga, visit no es lo mismo que visit. Visit, visit, ¿ya? Es como cuando decimos very, ¿verdad? Very y very. Yeah. Very y very. Se oye en la pronunciación, se oye diferente cuando no se pronuncia bien la v, 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 very. Y la b, 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 very. ¿Sí? Se oye diferente. Entonces, esta yo la escuché como visit. Yeah. Si la podemos decir visit, visit. Yeah, pero estamos hablando de dos, de como de 20 palabras. O sea, estamos bien, Mario. Thank you. Yeah, solamente practique esas pronunciaciones, ¿ok? Very good. Excelente. Hoy sí ya terminamos con el grupo 3. Ahora vamos con el grupo 4. ¿Quiénes eran? ¿Grupo 4? ¿No? Les digo yo. Entonces. Es que no sé si nosotros seríamos el 4, porque de hecho éramos el 2. Ok, le voy a decir yo. Aquí los tengo, no se preocupe. Vamos a ver el grupo número 4. Porque le tomamos una foto ayer. Ajá, nosotros éramos el 2, pero pasó el de Jennifer. Sí, estoy revisando. Los compañeros no estaban, por eso no. Pero no dije nada porque los compañeros no estaban. Ah, se pero la guardó. No sé si ya se incorporaron. Ok,
Okay, entonces, y Edwin, no sé si ya está. Entonces tenemos a Cristina, ¿quién más? Andrés y Edwin. Andrés, Edwin, ¿qué? Edwin, no, Edwin Bonilla estaba, Edwin. Es Edwin. No está, ya se fue. Edwin Esaú. ¿Ya se fue? Entonces lo podemos hacer con Andrés, ¿no? Andrés. Está por ahí. Andrés también ya se fue. Andrés Hernández. No recuerdo la peli. Ya vino Edwin Esaú, creo. Le dije, login, que te están llamando, le dijeron. Ahí está Edwin. Métete, que te están llamando. Esaú. Hi, teacher. Hi, how are you? Okay, right. Entonces tenemos a Edwin Esaú y Andrés, no sé si es a Andrés Hernández. Andrés, are you there? ¿Estás ahí, Andrés? No. Okay, entonces hágalo con Edwin. Edwin Esaú. Bye. Lo voy a intentar y nos corrige porque no lo habíamos hecho a forma de pregunta. Oh, ¿cómo lo habían hecho? No sé si los verbos estarán bien. Sí, ok. Entonces. Vaya, Edwin. Ok. ¿Do you receive customers' credit payments? Payments, perdón. Payments, ok. Entonces lo borro. Y usted contesta, Edwin. Es que yo creo que ya se fue. Está fallando el internet. Vamos a pedirle a Vilma que se nos ayuda. Para okay. No perder tiempo. Pregúntale a Vilma. Okay, Vilma. Do you receive customer credit payments? Sí, contesto como mi persona o como Edwin. No, porque... como su persona, sí. Okay. No, I don't. Okay. Do you in sales billing at the cashier? No, no, no se entiende. Do you, ¿qué? Do you, in sales? Do you? Billing. Billing, sí, entiendo, pero antes de billing, no. Sales. Como sales, escribe, no sé si. Pero, ¿cómo va a vender facturas? Me dijo él recibir abonos de crédito, pero así me lo escribió, no sé. Que recibe abonos de crédito de clientes. Abono sería payments. Ese sería abono, payments. O sea, los pagos. Payments from clients. Eso sería así. Lo voy a preguntar así entonces. Do you receive? Do you receive payments from clients? ¿Recibes pagos de los clientes o abonos de los clientes? Do you receive payments from clients? No, I don't. Okay. Cycle inventory. ¿Cómo? Cycle. Tiene que seguir la estructura, ¿verdad? Do you? Yes. Ah, perdón. Esa es la estructura. Do you cycle? Do you? Cycle. Cycle. ¿Así cycle? No. No. Cycle. Ciclo. Cycle.
Cycle. Cycle. Así como cycle. Uh-huh. Inventory. Inventory. ¿Qué es eso? Yo inventario. Yes. Hola, hola, creo. Hola, teacher. Hi. Is yearly. Hello, yearly inventory. Yearly es inventario anual. Es decir, do you, entonces, do you do yearly inventories? Inventories. Yeah. Haces inventarios anuales. Eso sería. Todas las semanas me dijo él. Sería inventarios semanales, teacher. Oh, entonces sería weekly. Weekly. Weekly inventories. Yes. Do you do weekly inventories or inventario or inventory? Yeah, inventory. Yes. Weekly inventory. Uh-huh. Do you? Yes, I do. Wiki. Inventor. Yes, I do, correct. Okay. Prosiga. Espérate, Mari. Edwin, ahora espérate, tienes que esperar. Vamos a ver. Ahorita le preguntas tú a Cristina. Okay. Cristina. Do you do weekly inventory? Weekly. Yes, weekly. Do you inventory? Do you do uh-huh. Weekly inventory? Inventory. Uh-huh. Mm-hmm. Yes, I do. Okay. Do you esta palabra no la puedo pronunciar. Ok, dígala, solo dígala. Merchandise. Yes, ahí está. Ya, la dijo. Merchandise. Merchandise. Así, ¿verdad? Merchandise. Yeah. Supply order. Pero, ¿cuál es la pregunta? Sí, do you? Do you qué? Do you merchandise supply order? Supply? Es con U. Entonces, okay, ya entendí. Supply. Sí. Do you supply order? Supply. ¿Y aquí qué es lo que quisieron decir? Pide suministros de mercadería. Pide, ¿cómo se dice pedir? No sé. Ask. Ask, yes, ask. Lo vimos al principio, ask. Ese es pedir. Yeah. Do you ask? Yes. If you need any money, just ask me for, yeah? Si necesitas algo de dinero, solo pregúntame. Pídeme. Ask me for. Yeah. Entonces, ask se diría. Entonces, ¿cómo diríamos aquí lo que usted quiere decir? Do you ask? Ajá. ¿Qué? Merchandise. Yes. Pides mercancía. Ajá. Supply order. No, es que supply y order es una orden. Y supply es suministro. Ask en vez de order, entonces.
Entonces, do you ask merchandise, pides mercancía? ¿Mm? Dígamelo en español, dígame qué es lo que quiere decir. Pide suministro de mercadería. Ok. Do you ask for merchandise? Es todo, aquí. Es todo, eso quiere decir lo que usted me acaba de decir. Do you ask for merchandise? Eso es. Pide suministro de mercadería. Merchandise, mercadería. Yes, I do. Okay. Gracias. Y la otra. Do you prepare documents to be sent to company? El otro no sé. Headquarters. Headquarters, algo así. Prepara envío de documentos a oficinas centrales de la empresa. Ese es headquarters, son oficinas centrales. Entonces, do you prepare documents to be sent to headquarters? Esta es una redundancia. Si le ponemos compañía, sabemos que estamos hablando de las oficinas centrales de la compañía. Entonces, do you prepare documents to be sent to headquarters? Yeah. Ahí está. Hágale esa pregunta. Do you prepare documents to be sent to headquarters? Head. Ahora digo una cora. Quarter. Headquarters. No. Headquarters. Yeah, quarter. Vea esta. Mire esta. Quarter, yes. Es como quarter, como cora. Quarter, yes, quarter. Headquarter. Quarter. Yeah, headquarter. Do you prepare documents to be sent to headquarters? Ahí está. Yes, I do. Yeah, headquarters, son oficinas centrales. Very good. Excellent. Y la última. Do you make money, Mary, every day? Do you? Meeting. Every day. ¿Y aquí qué quiere decir? Pero falta. With your team. With? Your team. Work team. Team. ¿Y aquí hacer reunión matutina todos los días con el equipo de trabajo. Matutina. Matutina. Daily. Yeah. Es el, daily. Pero money, ¿qué tiene que ver money? Morning. Okay. Entonces diría, do you have meetings, tiene reuniones every day, todos los días? ¿Y qué?
el equipo de trabajo. Yeah, do you have meetings every day with the work team, the work thing team? Yeah. Do you have meetings every day with the work team? ¿Tienes reuniones todos los días con el equipo de trabajo? Do you have meetings every day with the work team? With the work team? Yes. Yes. No, I don't. No, I don't. Okay, very good. Excellent. Yes. Lo hicimos, we did it. Sí. Entonces, acuérdense, lo que estamos aprendiendo aquí es a hacer preguntas usando el auxiliar do. El do, yeah, es todo. Ok, entonces ya tuvimos a Cristina. ¿El otro grupo? Group number five. No aparece group number five. Al parecer íbamos Luis, Brandon y Elizabeth. Yo no soy sincero, yo no me acabo el chance, nadie me las ha inventado. No sé qué hacen los otros compañeros en su trabajo. De eso se trata, de inventar, de aplicar lo que aprendimos, no te preocupes. Si le inventó, tranquilo. Lo importante es que usted haya aplicado la estructura do you, does he, does she, yes I do, no I don't. Eso es lo importante, ¿ok? Ok, entonces. Teacher, yo igual, yo no había entendido muy bien y yo pensé que era así, ha inventado como cada uno. Y yo también inventé. No, pero eso no. Brandon dijo que no había tenido tiempo. Que era, mire, yo. Pero usted dice que usted lo hizo porque quiso. O sea, no había entendido bien cómo era. Si era que ellas no, entre el grupo no íbamos a mandar cosas o no. O sea, cómo fue, así que eso lo inventé yo solo. Entonces, Alejandro, ¿verdad? Sí. E iba con. Con él, con Brandon y. Y no me acuerdo quién más me dijo. Con. Es que Brandon iba con Elizabeth y Luis. Ajá, yo, Luis Alejandro. Luis Alejandro. Oh, okay, Luis Alejandro. Entonces sí. Iba Luis, Brandon y Elizabeth. Entonces, Elizabeth no está. O sea, creo que tiene problemas con el internet. Y entonces usted le va a preguntar a Alejandro y él le va a contestar. Y luego Alejandro le va a preguntar a usted, Brandon, y él le va, y se le va a contestar a él. ¿Ya? Ah, y yo solo solo tres lo inventado. Ajá, yo pregunté y contesté inventado. Sí, sí, no, sí. Traten de dividir yes I do o no I don't. Yes I do, no I don't. Pero no todas yes I do, yes I do, sino que tienen que contestar a lo negativo. ¿Ya? Entonces usted le va a hacer las preguntas, Alejandro, a Brandon. Así inventadas, y él va a contestar así inventadas también, ¿sí? Por ejemplo, le dice este, Brandon, do you like dogs? Y él le va a decir, oh, yes, I do. Brandon, do you like pupusas? No, I don't. Yeah. Eso es lo que es, ese es el ejercicio. Okay. Okay. Okay, go ahead. Pues le pregunto yo a él o él a mí, ¿cómo? No, usted le va a hacer las preguntas a él inventadas y Alejandro le va a contestar a usted inventado también. Pues sí, que yo como me la inventé. ¿Sí? Con el auxiliar DAS. Okay, sí, con el auxiliar DAS, está bien, ¿ya? ¿Sí? Ok. Bueno, Luis, does Elizabeth like your working?
No entendí. Ok, dígale, dígale. Can you repeat that? Can you repeat, please? Yes. Luis, does Elizabeth like your working? Entendí. Like to work. Si me gusta mi trabajo, eso es. ¿O cómo es? Like. Hasta ahí. Vamos a ver, Brandon. Luis, does your Elizabeth work. Like your working? You're working. Okay. Ah, okay. Espéreme, pero aquí, ¿qué es lo que quieres decir, Brandon? A Elizabeth le gusta su trabajo. Ah, ok. Entonces sería your work. No working. Ok. Okay. Yes, ajá. Uh-huh. Pregúntale otra vez. Luis, does Elizabeth like your work? O sea, me está preguntando si a ella le gusta, ¿verdad? El trabajo de ella. No, your work, no, no. Your. Es que, o sea, ¿qué dice? Your work. ¿Qué dice? Does Elizabeth, o sea. El does Elizabeth, ¿no es? ¿Cómo? Does ella va el nombre y el nombre de ella. ¿Ah? Si a ella le gusta tu trabajo. Ajá. Entonces yo tengo que responder como si a ella le gusta. O ajá. No, a ella no le gusta. Sí, correcto. Ah, ok. Sería... No. She don't like her work. No, 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 no. Aquí, aquí... She doesn't. Tú eres Luis, ¿verdad? Ajá. Yes, entonces Elizabeth es de la que está preguntando Brandon. Entonces, ajá. Luis... Does Elizabeth like, le gusta a Elizabeth, quiere decir esto, le gusta a Elizabeth. Y aquí, your es un adjetivo posesivo que aprendimos. My, your, his, her, yeah. Your work, tu trabajo. Le gusta a Elizabeth tu trabajo. I don't know. ¿Tú vas a contar maybe. Sí o no? Bien, es inventado. Ajá, ok. No. She doesn't. Ok, very good. No. She doesn't. Yes, ajá. She doesn't. Very good, es todo. Yes, good job. ¿La otra pregunta, Brandon? Luis, does Elizabeth eat a lot break the work? No, trate de adivinar, sino que diga, okay, can you repeat that? Okay, can you repeat? Luis, does Elizabeth eat a lot break the work? Eat a lot. Break the working. Break the working. Work. Work. In working. Yes. In working. Okay, ¿qué es lo que le quiere preguntar? Si Elizabeth come mucho en el receso de su trabajo. Ok, entonces solo hablaríamos del receso, porque ya se sabe que en el trabajo es donde agarra el receso, ¿verdad? Entonces, Luis, does Elizabeth eat a lot in her break? Yes. Yes. Y aquí podríamos todavía ponerle un adjetivo. ¿Qué es el desayuno, el receso del desayuno, la mediodía o el receso entre comidas? Por ejemplo, el receso entre comidas es break time, que eso uno se lo agarra la merienda, o sea,
como a las 10 de la mañana se agarra el break time, ¿ya? Y el almuerzo sería lunch time, ¿ya? Lunch time, ese sería el receso del almuerzo. Y en la mañana sería el breakfast. Breakfast, ajá. Breakfast. Does Elizabeth eat a lot in her breakfast? ¿Ya? Si no es en el desayuno, sería en el lunch time. Lunch time. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al almuerzo, al desayuno o a los recesos? Al almuerzo. Al almuerzo. Ok, sería lunch time, yeah. Luis, does Elizabeth eat a lot in her lunch time? Yes. Se ve enojar, sí, yes. Ah, pues no. No, she doesn't. Okay, very good. Otra, Brandon. Luis, does Elizabeth eat collector money? Collector dijo. Antes de collector teach. Teach? Yes. Okay, ¿y qué es lo que quiere decir? Luis y Elizabeth enseña a recolectar dinero. Okay, Luis, does Elizabeth teaches? Es teach how to collect. Luis, does Elizabeth teach how to collect money? Enseña Elizabeth cómo colectar dinero. Es lo que quiere decir. Correcto. Ok. Ok. Yes, she does. Yes, she does. Yes, very good. ¿Estás tú? Ok. Estamos bien. Excelente. Poco a poco, no te preocupes, tranquilo. Ya viste la estructura que, cómo la fuimos cambiando para poder ponerle el significado que tú querías, ¿ya? Eso es lo importante, que vayamos agarrando la idea más o menos. Very good, good job. Ahora, Luis Alejandro Guzmán, pregúntale a Brandon. Ok. Do you make reports of accounts? Repeat, please. Did you make reports of accounts? Que se hace reporte de cuentas. No le dije español, no, ahí lo arruinaste todo. Porque ya la mente de él ya dejó de pensar, ya dejó de estar estructurando las preguntas, porque él no está escuchando español, está escuchando inglés, pero ya cuando tú le dijiste en español, ya cambió el cassette y dije, español, ya sé. Yeah. Entonces, te tienes que decirle más despacio, do you, eso es lo que quiero que aprendan, do you, esa es una pregunta, do you, eso, si se lo aprende él, y luego lo que sigue, ya él, la primera tal vez no te la entiende, la segunda va a entender un poquito más, la tercera más, la cuarta, ya la quinta te la va a entender perfectamente bien, pero si le dices en español, ni una te va a entender. Yeah. Ok. Empecemos. Esa ya no, ya. Pregúntale otra. Teacher, ¿cómo se dice recetas? ¿Cómo que? Recetas. ¿Cómo qué? Medical. Medical reset se escribe, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? ¿Pero cómo se dice? Así, medical reset. Ajá. Pero no se dice, no sé, es que cuando dices medicine, ¿verdad? Estamos hablando de medicine, ¿o de qué estás hablando?
Yes. Receta médica. Sí. Del doctor. Yes. Ok, entonces medical, ese sería medical. Yes. Ok. Sería medical receipts. Ok, entonces sería, creo que sería así. Do you give medical receipts? No, I don't. Ok. La otra sería... Do you receive money of customers? Cuando dijiste, do you, ¿qué dijiste? Do you? ¿Cuál, la primera o la segunda? Sí, ajá. La primera. Give. Do you give? ¿De ahí qué dijiste? Medical receipts. Medical receipts. Okay. Esto sería, en español sería receta, receta médica. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces, pero él no es doctor. Ah, correcto. Como lo digo, estoy intentando. Ya. Él, ajá, no, sería él no es doctor para dar recetas médicas, o sea, prescriptions. Ajá, correcto. Entonces, o sea, ¿se puede, ¿de cuál forma se dice entonces? ¿Ah? ¿Prescription o medical receipt? Receta médica, oh, es no, es que receta médica es lo que el doctor te da cuando llegas a él, ¿verdad? Eso, ajá, en inglés se dice prescription. Ah, ok. Ajá. Esa es receta, okay, receta médica, de lo que da el doctor, el papel donde te pone acetaminofén y todo eso. ¿Ya? Esa se llama prescription. Entonces sería, do you give prescription? Sí, sería entonces. Sí, ¿a quiénes? Ah, en general. Bueno, te digo que eso no lo podíamos preguntar porque, do you give prescription to your patients? Sí. Así sería la pregunta. ¿Le das recetas médicas a tus pacientes? Okay. No, I don't. No, I don't. Okay. Porque no es doctor, ¿verdad? Pero sí. Sí. Ok, la otra era esa, de do you receive money of customers? Pero en este caso, prescription no es cuando a uno le dan una receta, ¿no? Sí, ajá. Una receta médica. Yo le estoy diciendo que tú le das una prescripción. Por eso le dije a él que él no era doctor, porque él va a dar recetas médicas. Entonces, no, la pregunta no está bien formulada. Claro, porque es contradictoria. Porque le está preguntando si le dio una prescripción. Si él le dio una receta médica a sus pacientes. Esa es la pregunta. Es contradictoria. Porque él no es doctor, sí. Correcto. Entonces, ajá, eso es algo así. Ok, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ya se fijaron cómo es que si la, por ejemplo, si no hacemos la tarea como tiene que ser, entonces como que crea confusión, ¿verdad? Porque ya los demás creo que, bueno, ¿y de qué están hablando? What are they talking about? Ya estoy perdido, ya, porque nos salimos del tema, nos salimos. Ya la estructura era la misma estructura, pero ya era dirigido como a otro rubro, a otro ambiente, ¿ya? Entonces ahí dice Jorge Alberto, pero güey, esto está contradictorio, esto no tiene sentido, porque sí, ¿verdad? Entonces tratemos de preparar las preguntas para que salgamos bien en la clase y no nos confundamos más, porque nos podemos confundir más de lo que tal vez ya estamos, ¿verdad? Entonces, por favor,
por favor, tratemos de cumplir con las tareas y apliquémonos a los requerimientos, ¿ok? Vamos a call roll y nos vamos y I see you on Monday. Ok, just a second. Ok, Brandon, Adrián, García. Good night. Good night, Brandon. Cristina Beatriz Rivera. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night. Edwin Alfredo. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night. Elizabeth. Thank you. Thank you, Edwin. Elizabeth del Carmen. No. Jill Yvonne Menjivar. Good night. Good night, Jill. Henry Alfredo Jaimes Cubillas. No. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Here, teacher. Jennifer, le toca quedarse. Ok. Ok. Jorge Alberto Laínez Díaz. Yes, and good night. Good night, José Enrique Amaya Domínguez. Okay. Luis Alejandro Guzmán Alfonso. Here, teacher. Thank you, good night. Manuel Eduardo good Pérez Vargas. Good night, teacher. Good night, María Isabel Martínez. Okay, Mario Germán González. Good night, teacher. Good night, Mario. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés Hernández. Good night, teacher. Good night, Oscar. Víctor Alejandro Ávila. Okay. Y Vilma Lisette. Good night, teacher. Good night. And Wilfredo Antonio Artiga. Mayra. Sí. Wilfredo. Ok, Wilfredo no está. Mayra. Le quería comentar de que usted está en la lista, pero está con un número de teléfono. Cuando se registró con un número de teléfono. Con un número de teléfono. Sí. ¿Y cómo podemos hacer ahí, teacher? Es que ya la vamos a reconocer así, como número de teléfono. Porque les dije yo que no aparecí y me dijeron, sí, es que ella se registró con este número de teléfono. Y se acuerda que le dije yo, mire, aquí aparece este número de teléfono. Sí. Entonces es usted que se registra. ¿Y qué número de teléfono es? Se lo voy a enseñar. Por favor. Sí, para que lo veamos. Ok. Just a second. Y pedir disculpas también ahora, pues, porque he estado bastante, un poco mal de salud. Entonces, enfermita, como, ¿verdad? Sí, me siento bastante mal. Sí, es que eso anda pegando el sí, otro. Pero es que. Es que ahora fui a donar sangre, entonces me siento bastante débil de salud. ¿Y qué pasó? Como que sí pude donar, pero como que he quedado muy débil. ¿Y por qué donó? Disculpe la pregunta. Porque es para mi papá, lo van a operar el 1 de abril. Ah. Ajá, por eso doné sangre. Okay. Esperemos que todo salga bien con. Primero Dios que sí. Sí. Ok, vamos a ver. Tenemos esto. Okay. El número de teléfono que aparece aquí, vea, es el que vea. 7488-6239. Pero no es mi número. Yo creo que es el número de el código que dieron de como de con el que ingresamos, el que nos dan siempre como para ingresar a la plataforma o a las clases. Porque usted, no es mi número. Y usted no se registró con ese número. No recuerdo la verdad, fíjese. Ok, ya le voy a enseñar aquí.
Vea, mira lo que estoy viendo yo, mira la pantalla. No, ahorita no. No se ve nada. No. Ok, permítame. Entonces. Ok. Acá está. Sí, mira. Sí, ahora sí. Ok, ve aquí abajo, dice Mayra se registró con este número y me enseña en ese número. Ve, ve el 74 88 62 19. Ah, qué raro. Mayra se registró con este número. Entonces, este es el suyo, dicen ellos. No, pero no es mi número. Sí. El mío es 7465-8456. Y ya empezó el homework 2. No. Todavía no ha comenzado. Okay. No, okay. Porque aquí, de acuerdo a esto, ya lo comenzó. Ah, sí, ya lo comencé, sí. Mire, bien, mire, aquí está. Bien. Ajá, aquí está. Progreso del curso para estudiantes 7480 con el correo mayraresi0387@gmail.com. Sí, sí. Sí, es cierto, pero qué raro. Porque si no es mi número de teléfono y no recuerdo haber ingresado con ese número, pero bien, no sé si se puede cambiar. Como esto, todo lo que va allí va a este correo. O sea, esto es lo que está registrado. Y ahí, este es un nombre que se le da ahí para reconocerlo, ¿verdad? Ajá. Es el número de usuario. Pero sí puede ir y cambiar el número de usuario, que es este. Ah, ok. Entonces sí, voy a ver si lo puedo cambiar. Sí, ajá, cambia el número de usuario. Acuérdense, apunta este número, 7488-6239, porque es el que 70, le va a salir ahí. 7489. 7488-6239, sí. Ok, eso le quería decir que... Gracias. Y aquí sale que ya comenzó el 2 hoy. Sí, ya lo comencé. Sí, hoy teníamos que ya presentar el 2 y con el midterm. Tiene que hacer eso y el midterm, ¿ok? Okay. Ok. Excelente. Bueno, gracias, profesor. Pues. Ok, excelente. Pase buenas noches, sí, Omando. Gracias, igual. Okay. Gracias. Ok, Jorge Alberto, dime. La contraseña. Ok, Jennifer. Quiero felicitarla por su avance en la clase y muchas toda gracias, su colaboración. Cuando gracias. Lee, los otros estudiantes aprenden de su pronunciación, que es casi perfecta. ¿Ya? Muchas gracias. Así que le agradezco bastante. Vamos intentando. Sí, ajá. Gracias por todo. Y si hay alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, ya no me quiero quitar más su tiempo. Fíjese que, como le comenté al principio, vea, cuando usted preguntó en lo que necesitábamos ayuda, yo necesito más, bueno, la verdad es que me ha ayudado un montón la clase, como dijo usted, a pensar en inglés, porque yo primero pienso en español y me pongo a traducir en mi cabeza, pero de hace unas clases para acá sí he comenzado de una sola vez a pensar directo en inglés, entonces sí, créanme que han sido de gran ayuda las clases. Excelente. Y pues como le comenté, sí tenía una base, pero pues uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Y sí, correcto, sí. De mera, pues son buenas las clases. Yo he aprendido bastante, teacher, bastante, así que muchas gracias por la ayuda. Y usted corríjame lo que sea, que yo acepto las correcciones, porque sé que, como le dije, quiero aprender, ¿verdad? Lo último que usted me preguntó fue, ¿para qué quería aprender? Y la verdad es que, como le dije, yo tengo un niño chiquitito, ¿verdad? Y yo quiero que desde pequeño él aprenda un segundo idioma, ¿verdad? Sí. Porque bueno, es útil. Sí, entonces, pues necesito aprender bien para yo enseñarle bien. Sí, está haciendo un buen trabajo. Gracias. Entonces, sí, créame que sí me estoy esforzando bastante porque no quiero que aprenda inglés mediocre como el que supe hasta ahora, ¿verdad? Así que, pues sí, todo el mundo dice que sabe inglés con el hello y así, pero hello, ¿verdad? Y sí, me is, ¿verdad? Entonces... Ya cuando empiezan a conocer, ya se dan cuenta que no, todo este tiempo he sido engañado. No supe nada, cabal. Sí, correcto. Entonces, no, muchas gracias, teacher, y corríjame lo que pueda, porque créanme que sí quiero aprender.
y pues las disculpas si a veces apago la cámara, que ese chiquitín viene, se prende la chichita y ni modo, vea, toca apagarla. Sí, correcto, sí, no se pero preocupen. Siempre estoy pendiente. Excelente. Cualquier cosita, ahí estoy a la orden también. Bueno, gracias. Excelente. Gracias y pase buena noche. Good night. Buenas noches. Good night. Bye.